Hola, ¿cómo estás? Soy Edwin López, su agente de seguro Farmers aquí en Maryland. Y hoy día vamos a hablar sobre el tema de COVID-19, el coronavirus que todos estamos hablando sobre ahorita. Pero en términos de cómo te afecta con tu seguro. Primero, si por dado caso te da el coronavirus, si tienes cobertura de disabilidad corto o largo plazo, el que vas a tener que trabajar o comenzar a hacer el reclamo sería el de corto plazo. Seguros de disabilidad corto plazo normalmente tienen 7 a 14 días de eliminación que tienes que tomar primero antes que la póliza paga un reclamo. El de largo plazo tiene 30 a 90 días dependiendo de la póliza que tienes. Y lo que yo estoy leyendo de este virus es que son 2 semanas más o menos que te va a tomar estar afuera de trabajo. Tal vez un poco más, pero menos de los 30 o 90 días que toma la póliza de disabilidad a largo plazo. Okay. So, en esa situación, lo que deberías hacer es hablar con tu agente para saber el número donde tienes que hacer el reclamo y preguntarle cómo trabaja para estar seguro que tú entiendes, por si acaso algo pasa. La segunda cosa, perdón, sería seguro de vida. Y lo que tienes que hacer con tu seguro de vida es estar seguro que los beneficios que tú tienes en la póliza, la persona de beneficio, sea correcto. En muchos casos, desde cuando compraste la póliza ahora, tal vez muchas cosas han cambiado. Y quieres estar seguro que si algo te pasa, peor caso a ti, la persona que debería tener el dinero consiga el dinero cuando llegue a ese punto. Okay. También con tu cuenta de ahorros o tu cuenta de retiro, si tienes una cuenta de retiro con tu compañía, la misma cosa. Deberías llamar, estar seguro que los beneficios están como deberían estar. Si no tienes seguro de vida y estás pensando, deberías hacerlo lo más pronto posible. Porque cuando estas cosas pasan, las compañías de seguro, para protegerse, cierran el poder de hacer pólizas nuevas. No me han dicho nada todavía, no he escuchado nada que me dice que eso va a pasar, pero yo sé que una cosa que las compañías hacen para asegurarse es que van a parar a un punto de hacer ese tipo de póliza si esto sigue tomando lo que está haciendo. Okay. So, si quieres seguro de vida, hágalo lo más pronto posible. En tu carro de auto, casa, negocio, todo eso realmente no hay nada que te va a afectar. El de negocio tal vez, si tienes empleados que tienen que estar afuera y se ponen enfermos cuando están trabajando. El workers' comp que tienes tal vez tiene cobertura porque sí hay cobertura de disease. El de negocio no creo que te va a afectar en nada, pero de todas maneras, con todos tus seguros, lo que deberías hacer ahorita es buen tiempo hacerlo, es revisar lo que tienes en place con tu agente, para que tú sepas cómo te afectan, cómo trabajan, especialmente con las cosas que tú sabes que vas a usar. Seguro de salud, seguro de disabilidad, peor caso, seguro de vida, pero sabiendo es mejor que no saber cuando te pasa. Es mejor saber antes cómo te va a afectar. Okay. Si te ha gustado lo que te he dicho, por favor pongan el like button y los veo lo más pronto posible. Ok, cuídense.